Sí, buenas noches, señores. Esto es sabalaldia.com y esta vez con uno de los grandes de la comunicación dominicana, latina, hispano, como usted lo quiera llamar. Don Janeiro Mato, el nene de chocolate. Janeiro, dos capítulos, como uno puede decir, en premio latino. Nadie puede cuestionar tu historia de más de dos décadas aquí en la ciudad de Nueva York y sobre todo un año tan merecido. ¿Qué significa para ti esos premios? Bueno, de verdad que arrancando con este proyecto, lo que es junto al Pachá, junto a Reina Franco, con Tony Sánchez, con el Supreme. De verdad que me siento muy bien por este premio. Para todos los muchachos, lo vamos a compartir. El juqueo, programa del año. Tú sabes lo que ha pasado con el show. En tres meses ya estábamos siendo número uno en toda la nación americana y acabando con las competencias y con todo el mundo. De verdad, un super éxito. Uno de los shows de mayor crecimiento. Mucho trabajo de todo el equipo, pero estamos recogiendo los frutos de esto, Zavala. En el aspecto personal, ¿cómo se siente Janeiro Mato, que lo ha visto todo y ahora aquí en pleno, en su casa, en Alto Manhattan, lo reconoce nuevamente? Mira, súper feliz, de verdad que sí. Tú sabes que por cuestión de trabajo muchas veces hacía tiempo que no salía un evento social, una rueda de prensa, una entrega de premios, pero hoy pues dije sí, tengo que estar ahí. Obviamente me llamaron a recoger el premio del juqueo, pero también acaban de darme este premio muy importante que me siento muy orgulloso como personalidad radial del año. Esta es mi casa aquí en Manhattan, en los clubs de Manhattan, Zavala. Tú sabes que todos nos iniciamos, arrancamos y de aquí fuimos buscando el futuro, y de verdad que regresar y estar aquí es un súper placer ver tanta gente que hace tiempo que no venía. Y nada, me estoy pasando súper bien, de verdad que sí. Janeiro, ya por último, como personalidad del año, una voz comercial, una voz artística, un comunicador, ¿qué representará eso para ti en términos futuros? Bueno, nada, Zavala, seguir trabajando. Tú sabes que yo me he tomado en serio, muy en serio este trabajo, que hay que tomárselo en serio, igual que cualquier otro trabajo, y la verdad que esto me motiva a seguir adelante, a saber que todo el sacrificio que he hecho se está viendo, que la gente está viendo que el trabajo que estoy haciendo no es un trabajo que voy a hacerlo por hacerlo, sino que hay que prepararse, y esto es lo que estamos buscando. Si no, la excelencia está muy cerca de lo que la gente entiende que es una representación bonita que Janeiro Matos podría hacer para representar a todos los latinos y de manera especial a toda mi gente que sabe que vengo desde la República Dominicana, pero en especial a la comunidad latinoamericana aquí en Nueva York. Un placer desde la Mega hacer lo que estamos haciendo. Janeiro, y el mensaje final para esa juventud, esos nuevos comunicadores con hambre de ocupar esas posiciones que tampoco existen aquí en Nueva York, pero que sí tú representas uno de esos ídolos. ¿Qué mensaje tú tienes ya finalmente para esos nuevos comunicadores? Que se vale soñar y que muchas veces los sueños es como el diseño de lo que queremos llevar a la realidad. Yo creo que las cosas que uno tiene en la cabeza, que uno quiere hacer, que uno sabe que tiene talento para esto, hay puertas que se van a cerrar, hay puertas que se van a seguir cerrando, pero obviamente una se tiene que abrir. Hay que seguir creyendo en los sueños que uno tiene, en el talento, en el don que uno tiene para hacer las cosas. Eso no viene solo, hay que salir de la casa, hay que lucharlo, hay que perfeccionarse, hay que trabajar hasta lograr eso que andamos buscando, conseguir el éxito que tanto soñamos, llevarlo a la realidad y pellizcarse y decir, wow, lo logramos, realmente se podía. Bueno, gracias, Janeiro, y te seguimos deseando éxito como tú te lo mereces, y realmente tú eres un gran ejemplo para la comunidad dominicana y sobre todo para la comunidad que trabaja en el área de la comunicación. Gracias a ti, Zavala, de verdad, por lo que estás haciendo, por toda la cobertura, por todo lo que estás haciendo, por la gente que estamos trabajando en el medio, llevar las noticias y hacer de Zavala al Día el medio más cerca que la gente tiene para enterarse de la realidad de lo que está pasando donde está la noticia. Los quiero mucho. Saludos de su rubio oscuro, Janeiro Matos de la Omega.